6:06 de la mañana. Bienvenidos a Telediario Información Actual. Y bueno, pues un incendio cambió la vida a los vendedores del mercado en Sanarate, El Progreso. A varias semanas de esta tragedia, ellos intentan ahora nuevamente reintegrarse a sus labores y recuperar las pérdidas para que vuelvan a la normalidad. Nosotros sentimos que estamos casi en la calle. Lo que Dios quiera, media vez no haya muerto ninguno ahí de los patos, de los compañeros. Hoy me encuentro en Sanarate, El Progreso, ubicado en el kilómetro 56 de la ruta al Atlántico, donde hace algunos días se registró el incendio más grande. Hay varias familias afectadas por las pérdidas, se estima que son alrededor de 1 millón de pérdidas en productos, ya que habían ventas pues, de mariscos, verduras y otros productos que le llaman el mundo de atrás. Quiero que usted me acompañe para que vea pues, cómo se encuentran estas familias tratando de reponer estas pérdidas millonarias luego de este incendio. Acompáñeme, por favor. La verdad que estamos intentando levantar de nuevamente, pues ahí sí que la verdad que nos pasó así, solo Dios sabe por qué y no podemos echar a la culpa a cualquiera persona, ¿verdad? Pues estamos viendo la Conred, creo que nos vienen a proponer algo, pero de lo que nosotros estamos dando cuenta que no están haciendo nada y nosotros estamos en pérdida. Y nosotros queremos levantar y ellos nos dicen, si van a levantar de nuevamente, lo ponemos una multa, ustedes nos dicen, pero sinceramente nosotros tenemos necesidad. En este caso, digamos, si ustedes no reciben la ayuda que están esperando, ¿qué otra solución esperan? ¿Qué otras cosas podrían hacer ustedes y de esa forma recuperarse de esta pérdida? Pues la verdad que seguir luchando y esperamos la voluntad de Dios y seguir adelante, sí, seguir adelante, pues no podemos ir a molestar a nadie, solamente le hacemos un llamado al señor presidente Jimmy Morales que nos tome en cuenta y el alcalde de aquí de Sanarate que haga algo por nosotros, pues nosotros nos sentimos que estamos casi en la calle, pero primero Dios vamos a salir adelante. Nuestro problema que tenemos ahora es que nuestro señor alcalde nos dio su palabra que no nos iba a mover de acá. Ahora diciendo que nos quieren quitar de acá y que nos quieren llevar a las nuevas instalaciones que están por el cementerio. Y la verdad que nosotros que estamos aquí reunidos no estamos de acuerdo ir a poner nuestro negocio a la par de un cementerio. Yo creo que los que estamos aquí presentes quieren irse al cementerio. ¡No! Entonces le hacemos un llamado al señor alcalde que por favor nos deje trabajar, porque somos gente trabajadora que aquí ganamos el pan diario de nuestros hijos. ¡No! ¡Necesitamos la gente aquí mismo! ¡Vaya! ¡Todos somos todos!